Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760 a Sinzacate. Sincor. Seguimos en Mundo Agro y ya no bien está comenzando la nueva campaña. Se está cosechando el cultivo de invierno, fundamentalmente el trigo, pero está comenzando la campaña de granos gruesos, el maíz y la soja. Y no bien estamos iniciando la implantación de estos nuevos cultivos, ya se comienza a ver la incidencia de algunas plagas. De ese tema hablamos con un especialista vinculado al tema de grupo de monitoreos Halcón, la consultora Halcón, quien habló con nosotros para dar algunos detalles y algunos tips respecto a cómo responder a estas plagas que ya están haciendo de lo suyo en los campos. Aquí la nota. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Guillermo, antes que nada, gracias por recibirnos. Estamos ya en el inicio de la campaña gruesa. Ya están naciendo los cultivos, estamos en la primera etapa, diríamos. ¿Qué es lo que han visto en los lotes hasta el momento en la región centro-norte de Córdoba? Y luego vamos a ver cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Bueno, después de un invierno muy tranquilo, estamos viendo que con estas últimas lluvias y temperaturas que están subiendo de a poquito, se están activando las plagas. Sobre todo alguna plaga de suelo, como es cortadora, que la empezamos a encontrar en lotes particulares, no está general en todos los lotes, pero sí en algunos lotes particulares, en donde sobre todo son los lotes que pasaron más sucios de malezas. Bien, contanos qué tipo de plaga y cuáles son las características de los daños. Bueno, cortadora es una plaga principalmente que la vamos a estar encontrando ahora, pasa el invierno en el lote, pero ahora con las primeras siembras vamos a ver en lotes que no se monitorearon en el invierno, que podemos ver en la línea de siembra plantas cortadas, ya sean de soja o de maíz. Así que la recomendación desde la empresa es monitorear, hacer muestreos previos a los cultivos que se están por implantar, y si ya sembraron, ir a ver en la línea de siembra si no hay plantas cortadas y decidir un control a tiempo, porque sabemos que una vez cortada la planta ya perdiste un stand de plantas que habías presentado en el lote. Bien, el productor, si hace monitoreos, ¿puede identificar estas cortadoras? Sí, por supuesto. ¿Qué características tienen? ¿Cómo verlas? ¿Dónde encontrarlas? ¿En qué parte de la planta? Mirá, si va a revisar pre-siembra, mientras están revisando las malezas y nuevo nacimiento, es mover el rastrojo y se va a encontrar en el suelo, la vamos a encontrar. Cortadora es una oruga que el productor la identifica muy bien, es una oruga de suelo. Y post-emergencia, sobre la línea de siembra, vamos a ver plantas cortadas, y si buscamos en la primera o en la última planta cortada, a 2 centímetros máximo de profundidad vamos a encontrar la oruga cortadora y el daño en la planta. Bien. ¿Cómo identificar ese daño en la planta? Vos nos decías, la planta cortada. Sí, es planta cortada. Cortadora puede cortar en 2 puntos sobre la planta, cortarla sobre el nivel del suelo o cortarlas a 2 o 3 centímetros del nivel del suelo. Con respecto al garbanzo, ¿qué han visto en garbanzo? Mira, en garbanzo, en el monitoreo, bueno, también lotes con riego han tenido ya 2 o 3 aplicaciones de fungicidas por el tema de rabia, pero en las últimas recomendaciones es para tener en cuenta que junto con el fungicida puede o no llevar un insecticida dependiendo cuánto falte de la cosecha, porque se están viendo huevos y nacimiento de bolillera, en que en esta etapa va a afectar el cascabullo comiendo granos y, bueno, ¿es necesario utilizar trampas de luz o todavía es muy temprano? Se puede utilizar trampa de luz o mejor de ferormona para detectar ataques tempranos de bolillera, pero el monitoreo es bastante preciso. Es una vez que vas a revisar el lote con el paño vertical, caen muy bien dentro del paño y decidís tratamiento en ese momento. ¿Cómo es el umbral de ataque para estar alerta de una emergencia, diríamos? ¿Cuántos bichos tenemos que tener más o menos cuando hagamos el monitoreo? Mira, el umbral es difícil de hablar,
va a ser más de acuerdo al rendimiento y la expectativa del productor. Yo te diría que un cultivo como el garbanzo, que tiene muy buenos dividendos, es si te cae una bolillera por metro y viendo, coincidiendo con el daño en el cultivo, ya decidir un tratamiento. Bien, vos decías que las condiciones climáticas están siendo propicias para que aparezca este tipo de bolillera. Sí, es la época. Es la época de los primeros nacimientos de oruga bolillera, así que, y sobre todo coincidiendo con la época de formación de cascabullo y terminando de formación de granos, es una época para tomar una decisión de control. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Hacemos una nueva pausa en instantes. El resultado del remate de Consignaciones Córdoba en la Sociedad Rural de Jesús María. Ya seguimos. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Acá en Cañada de Gómez, tiene una planta ya en marcha de reciclado de plásticos y la idea que tiene la Cooperativa General Paz es todo el plástico que vende es traerlo nuevamente hacia Marcos Juárez para derivarlo a Cañada de Gómez. Y a su vez invitó a las demás instituciones, desde el municipio, CAPA y demás, para bueno, que se conozca todo esto y que conozcan también el compromiso que tenemos con el medio ambiente. Y a su vez, el 17 de noviembre, los que estén interesados, llevarlos hasta Cañada de Gómez a ver cómo funciona esta planta. Y la idea de la Cooperativa General Paz es invitar a las demás instituciones de Marcos Juárez, llámese AFA, Asociación de Productores, INTA, bueno, a que también se sumen a este centro de acopio que queremos hacer, que lo ideal para mí sería hacerlo en forma municipal y de esa forma poder enviar todos los plásticos que utilizamos acá en Marcos Juárez a este centro de reciclado. ¿Eso tiene un fin benéfico para alguna institución? ACA va a pagar por silo bolsa y por bidones un determinado monto que no lo tengo en este momento, pero creo que va a ser interesante. Y la idea es que algunas ciudades que ya están trabajando, que se anticiparon, destinan esto a alguna entidad, por ejemplo en este caso de Marcos Juárez, y se encargan ellos de la recolección. Y el tema de doblar los silos bolsa y sería un buen ingreso para una entidad de bien de Marcos Juárez también. Lo que queremos en principio es lograr, como te decía, reciclar todo. Y en segundo término, que ya va a haber un pago por el plástico entregado, que se lo lleve una entidad de bien que le interese hacer este trabajo. Por su parte, el ingeniero Mario Lorenzo, de la Municipalidad de Marcos Juárez, opinó sobre el proyecto y brindó información acerca de las gestiones que están realizando para la instalación de un CAP en Marcos Juárez. Bueno, nos pareció interesante y sobre todo alentador que ACA se esté ocupando de la gestión de los residuos que se producen por la actividad agropecuaria, puntualmente lo que son silo bolsas y envases de productos fitosanitarios, y que lo haga con una mirada de triple impacto, no solo en lo social, sino también en lo económico y ambiental. Sobre todo, lo que nos pareció interesante es el sistema de tratamiento de los efluentes o de los scrap que va a generar el proceso de recuperación de ese plástico proveniente de los silos bolsa y los envases de productos fitosanitarios. Nosotros, por nuestra parte, estamos gestionando el espacio para que se construya el CAP o el centro de acopio principal de productos fitosanitarios o de envases de productos fitosanitarios aquí como un punto transitorio antes de enviarlos a la planta de tratamiento que se está previendo en Cañada de Gómez. El municipio está avanzando en el proceso, ya hemos presentado todas las notas correspondientes, las solicitudes que nos han hecho para gestionar justamente el espacio al oeste de la ciudad, en una zona que sea accesible para los productores, accesible para el transporte que va a estar llevando los envases y luego recolectándolos para transportarlos a la planta de tratamiento. Estamos esperando una novedad en el corto plazo, sin embargo, bueno, como todo, lleva un tiempo de análisis, de evaluación, que nosotros ya lo hemos hecho por la ubicación puntualmente, pero falta que los propietarios del terreno decidan, claro, hacer la sesión en comodato, que es lo que estamos previendo.